Hola, buenas, soy Miguel, Caleptres de D2 y bueno, pues voy a hacer otro vídeo tutorial. En esta ocasión va a ser un vídeo tutorial del generador de estructuras. Para ver, os mostraré cómo lo utilizo yo, ¿vale? De acuerdo, pues bueno, vamos a hacer una mesa simple para ver cómo la hago, ¿vale? De acuerdo, bueno, empecemos. Mira, primero venimos aquí a proyectos, vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a venir aquí a nuevo. Y aquí vamos a poner un proyecto para un nuevo único usuario. Y aquí voy a poner generador de estructuras mesa. ¿De acuerdo? Generador de estructuras mesa. Vamos a dar a siguiente. Voy a dar a terminar. Le digo que aceptar. Y ya tenemos nuestro nuevo proyecto creado aquí. Vamos a terminar. Y ahora lo que vamos a hacer es venir a nuevo. Y lo primero que vamos a hacer es poner métrico. Yo siempre trabajo en métrico. Y estándar milímetros. Vamos a darle a crear. Bueno, ahora que ya estamos aquí, vamos a hacer un boceto nuevo. Voy a crear boceto. Y bueno, como es una mesa, pues voy a coger este plano, que representa que sería el XZ. Y aquí lo que voy a hacer es un rectángulo. Voy a separar un poquito. Más o menos voy a hacer una mesa. Voy a poner aquí una cota. Esto será 1500. Y aquí le voy a poner. Estas serán las dimensiones de lo que es la parte superior de la mesa. ¿De acuerdo? Vamos a centrarlo horizontalmente. Vamos a centrarlo aquí horizontalmente con el boceto. Y verticalmente también. Bueno, ya tenemos esto, vamos a terminar el boceto y este es el resultado del primer boceto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a venir aquí a crear otro boceto, o sea, de aquí a boceto, y vamos a coger el mismo plano y lo vamos a desplazar hacia abajo. Pero lo vamos a desplazar, aquí vemos menos, entonces le vamos a dar menos y le vamos a poner menos 750, ¿vale? Entonces hemos conseguido. Si ponemos esto así un poquito de lado, tenemos esto de aquí. Pero lo que voy a hacer ahora a continuación es terminar el boceto y voy a crear otro plano de trabajo. Voy a venir aquí a crear boceto, voy a marcar este plano, voy a darle más hacia abajo y voy a poner aquí menos 150. ¿Qué consigo? Bueno, ahora tengo un plano de trabajo y otro plano de trabajo. Tengo dos. Lo que voy a hacer ahora, estoy trabajando en este de aquí. Lo que voy a hacer es proyectar la geometría de esta esquinita. Sale un punto aquí, como podéis ver, de esta otra. Sale otro punto. Vamos a poner los cuatro puntos. Aquí tenemos los cuatro puntos, ¿de acuerdo? Y vamos ahora a terminar el boceto. Vale, lo que voy a hacer ahora a continuación es editar este boceto que tengo en medio, que será este de aquí. Vamos a editar. Y lo que voy a hacer es, lo voy a poner por el otro lado, por aquí, esta cara. Voy a proyectar la geometría del primer cuadrado, este de aquí, y este, y este, y este. Y este será el resultado, ¿de acuerdo? Podéis verlo claramente, ¿no? Bueno, vamos a terminar el boceto. Y ya el resultado que tenemos de momento es esto. Tenemos tres bocetos. Uno con puntos, otro con una proyección y el principal. Bueno, lo que vamos a venir ahora aquí a crear un boceto, pero vamos a crear un boceto 3D. Y vamos a venir a línea. Vamos a unir este punto con el punto final. Vamos a dar a Enter y Enter de nuevo y vamos a hacer otra línea aquí. Vamos a hacer, estas serán las patas de la mesa. Vamos a hacer aquí otra línea. Voy dándole a Enter todo el rato y aquí otra línea. Vale, esto será nuestro esqueleto de la mesa. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una mesa. Voy a hacerla de tubo de hierro. De, no sé, de 40 por 40, por ejemplo. Y este superior lo haré pues un poquito más grande. Bueno, vamos a ver. Ya tenemos lo que es el esqueleto. Vamos a terminar el boceto. Y lo que vamos a hacer ahora es guardarlo. Vamos a guardar este esqueleto.
Voy a dejar de visualizar estos planos, le voy a dar con el botón derecho encima y voy a quitar la visibilidad para que no me molesten. Esta también. Muy bien. Pues bueno, vamos a venir aquí a guardar y vamos a poner aquí un nombre, le vamos a poner esqueleto, por ejemplo. Esqueleto. Vamos a guardar. Bueno. Una vez que lo tenemos así, el siguiente paso es, vamos aquí a nuevo y creamos otro dibujo, que será en este caso métrico, y también vamos a coger aquí, en este caso un ensamblaje estándar milímetros. ¿De acuerdo? Vamos a dar a crear. Vale. Y en este ensamblaje lo que vamos a hacer es insertar una pieza. En este caso será el esqueleto que hemos hecho antes, que tenemos aquí abierto. Vamos a insertarlo. Y nos quedará aquí, ¿vale? Vamos ahora, ya tenemos el esqueleto aquí insertado. Veo que ya la cara superior es la cara superior, me coincide totalmente. Eso quiere decir que he elegido bien los planos. Y si no la habéis elegido bien, simplemente elegís la cara superior y la marcáis aquí que os marque correctamente. Bueno, una vez que tenemos esto, una vez que tenemos esto, vamos a venir aquí a diseño. Y aquí vamos a poner insertar estructura. Este color de aquí. Le decimos que nos pregunta que quiere guardar el ensamblaje antes de crearlo. Le decimos que sí. Le damos un nombre. Por ejemplo, vamos a darle ensamblaje 1. O vamos a poner aquí, por ejemplo, mesa. Y vamos a darle a guardar. Vale. Entonces, una vez que hemos guardado, nos aparece este cuadro, que es el generador de estructuras. Voy a ponerlo así un poquito bien, para que lo podáis ver en el vídeo. Y está aquí. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es elegir la norma que queremos. Por ejemplo, podemos aquí elegir todas las normas que hay disponibles. En este caso, pues, no sé si coger DIN o ISO. Voy a coger DIN, por ejemplo. Y bueno, aquí voy a poner unos tubos en lo que son las patas de hierro, porque esta mesa sería para un taller. Y sería una mesa que tiene que ser resistente. Entonces va a ser una mesa de hierro, de tubo de hierro. Y voy a coger un tubo cuadrado. Voy a coger aquí, voy a buscar tubo cuadrado, tubo de acero. Vamos a venir arriba. Y podéis coger cualquier tipo de estructura. Yo en este caso pues voy a coger tubo de acero cuadrado. ¿De acuerdo? Tubo de acero cuadrado. Y aquí pues elegiré la medida. En este caso voy a coger 40 por 40 por 2,9. Y entonces lo que hago seguidamente es marcar, por ejemplo, esta línea de aquí, que sería la primera pata, la voy a marcar. Y vemos que el tubo este seleccionado aparece aquí. Lo que pasa que depende cómo hayáis diseñado la estructura, pues tendréis que ponerlo de una manera o de otra. Yo en este caso, estas medidas serían las medidas totales. Por lo tanto, el tubo este no se me pone en el sitio. Una vez que lo tenga en el sitio le diré aceptar, pero lo tengo que primero colocar. Entonces la colocación correcta sería dentro de lo que es la mesa, y para ello lo tengo que girar marcando aquí la posición. ¿De acuerdo? Entonces yo veo que si le voy probando estas marquitas, voy moviendo el tubo y a mí me interesa esta posición en este caso, ¿de acuerdo? Para que se me ponga como yo quiero. Le voy a aplicar, le voy aquí a aceptar y aceptar de nuevo. El tubo se coloca y me deja colocar otro. Ahora me voy a la otra pata. Le doy aquí y vigilo cómo está puesta. Pues nada. La giro, en este caso, hasta que ahora la tengo colocada correctamente. Le doy a aplicar. Aceptar. Y ya tengo otro tubo. Voy a esta pata igual. La voy orientando. Ya la tenemos orientada. Como vemos. Vamos a aplicar. Aceptar. Y vemos cómo aquí van apareciendo la lista de los tubos que voy insertando. Vamos a coger la otra pata, esta. La vamos a orientar correctamente. Aquí estaría perfecta. Vamos a darle a aplicar, aceptar. Ya tenemos lo que son las cuatro patas. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con la parte inferior, que también será tubo de 40 por 40. Esta la voy a poner de otro tubo diferente, más grande. Así que voy a ir por esta de aquí. Vale, esta como tengo aquí una distancia de 150 que la quiero respetar, el tubo tiene que ir de la línea hacia arriba. Por lo tanto, voy a marcar esta línea y voy a orientarla
En caso de que tuvierais problema para orientarla, siempre podéis venir aquí a girar el tubo los grados que os hagan falta. Pero de momento esta opción no la voy a usar. Así que así de esta manera ya me estaría bien el tubo. Le voy a dar a aplicar, aceptar. Aquí voy a poner otro. Se pone correctamente. Voy a aplicar, aceptar. Aquí también. Se pone correctamente tal y como está. Aplicar, aceptar. En esta línea también se me pone ya correctamente como quiero, aplicar y aceptar. Vale, para la parte superior de la mesa voy a elegir pues un tubo más, un tubo rectangular, por ejemplo, tubo de acero este de aquí rectangular, sería así. Y aquí voy a coger una medida de, por ejemplo, 70 por 40. ¿De acuerdo? 70 por 40 por 2,9. Y nada, sigo la misma operación. Me voy aquí, marco esta línea. Y ahora tengo que orientar el tubo como yo quiero. En esta ocasión será, voy probando hasta que tengo la opción. Así me gusta. Le doy a aplicar, aceptar. Ya tengo un tubo. Le doy aquí a otro. Correctamente se coloca ya. No tengo que mover nada. Vamos a ir por los siguientes. Vamos a ver este. Se coloca también correctamente. No hace falta cambiarlo. Y el siguiente será este, que también se me coloca correctamente y no tengo que modificar nada.